¿Qué tal ahora la parte? ¿Ha sido un entrenamiento ya más privado, más táctico, más de fútbol, Luis? ¿Cómo lo puedes contar? Sí, ha sido un entrenamiento más táctico. Pero después poco a poco va afinando lo que quiere, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere El Gareca? buen juego de Perú, ¿no? Si bien estos últimos partidos las cosas no salieron bien, pues tenemos que recobrar lo que veníamos haciendo, ¿no? Claro, o sea, jugar con amplitud, con toque, con tu proyección y esas cosas. Sí, como te repito, el buen juego que veníamos demostrando, creo que lo tenemos que recuperar, ¿no? Ayer hicieron mucho de, digamos, un trabajo defensivo. Tú no participaste, pero bueno, se defendían cuatro, atacaban, no, defendían seis, atacaban ocho. Un trabajo defensivo que buscaba lo defensivo. Hoy día en el trabajo táctico, ¿qué se ha buscado? No, hoy hemos hecho de todo, ¿no? Defensivo, ofensivo, ha sido un entrenamiento variado hoy, ¿no? ¿Qué cosa te parece que te toca a ti aportarle a Perú en esta instancia en la que se busca nuevamente jugar bien y ganar? No, creo que todo, ¿no? Creo que volver a hacer el mismo vínculo de proyectarme, también de cubrir bien mi zona, y creo que, como te dije, ¿no? El equipo tiene que volver a ganar esa confianza que en estos últimos partidos no la tuvimos, y creo que por eso perdimos, ¿no? Por falta de confianza, por ejemplo. Sí, yo creo que es más por falta de confianza, ¿no? Creo porque por juego no vamos a ver las cosas y se va perdiendo un poco, pero yo creo que el equipo la está recobrando poco a poco y volver a la senda del triunfo que es lo que todos queremos, ¿no? Claro, en los partidos últimos, por ejemplo, con Ecuador en Lima, la tuvimos en el primer tiempo y como que no llevamos el tenerla a situaciones de gol y lo perdimos el partido al final. Y con Costa Rica, al revés, tuvimos inventiva, creatividad, se jugó bien, y no la invocamos. Entonces, fue un poco el panorama con el cual llegamos a este partido, ¿no? Ahora Perú, ¿qué es lo que necesita reforzar para poder tener más confianza y para poder jugar mejor? No, creo que más ser más contundentes, ¿no? Creo que son más contundentes en ataque. Las ocasiones que tenemos que meterlas porque después nos pasa factura, ¿no? Un par de cosas más. ¿Es cierto que tu partido mejor fue contra Alemania? ¿Ese fue el mejor partido de tu vida con la selección? O sea, te pido que hagas un repaso así de tus partidos top, ¿no es cierto? Tienes partidos buenos. Con Alemania puede ser, más allá del gol, que haya jugado realmente como un tractor por la derecha. No sé, puede ser contra Alemania, también contra Nueva Zelanda, también me sentí muy bien. Pero creo que contra Alemania puede ser el mejor por el gol, ¿no? Pero no se ganó, así que no lo cuento mucho. No vale, pero ahora, ¿cuándo será nuevamente ese Advíncula de ese nivel, ¿no? Por el rival también, el rival te exigía mucho más y rendiste mucho más justamente cuando el rival era el más complicado de todos, de repente. ¿En qué momento individual estás tú, te sientes? Miren, España juega siempre, el equipo está en la tabla complicado, pero tú individualmente, ¿cómo estás? No, bien, no. Bien, la verdad llegar a la liga me hizo muy bien. Creo que ahora estoy un poco más maduro. Allá cualquiera le puede ganar a cualquiera excepto los dos monstruos que están arriba. Pero después es una liga muy, muy pareja, ¿no? Y creo que eso es bueno. Hay jugadores de mucha calidad. Cualquiera no juega en la liga, así que me siento privilegiado de jugar ahí, ¿no? Eso, ¿no? O sea, cualquiera no puede estar. O sea, puedes llegar, pero jugar siempre todos los partidos, eso es complicadísimo. Yo te pregunto, Advíncula, ¿en qué mejoró estando allá? O sea, ¿qué cosas has absorbido de los españoles o de lo que es el trabajar allá para poder tú mejorar como lateral? No, más en los tácticos, ¿no? Ya trabaja mucho, mucho la parte táctica. Igual en mi equipo estamos jugando con línea de tres. Yo estaba jugando de carrilero, no tanto de cuatro, pero igual siempre teníamos que estar cerrando las espaldas del volante perdón, del central por el lado, ¿no? Claro, tenías que tener ese retroceso y esa tensión defensiva con el que venía por adentro. Por cierto, lo limpiaron al técnico tuyo. Va a haber cambios y tendrás que ganarte otra vez el puesto siempre que viene un técnico nuevo y que hay que demostrarle. Sí, es complicado, ¿no? Una pena que no esté el entrenador. Ahora, como tú dices, no ha entrado otro entrenador, así que todo comienza de cero, así que esperemos ganarnos el puesto para salvar al equipo, que es lo más importante, ¿no? Una de cierre final, Paraguay se caracteriza por presionar mucho. Es un equipo, si algo tiene es presión, ¿no es cierto? ¿Cómo se sale de la presión? Ver, con toque rápido y movilidad, ¿no? Creo que tocando rápido y siendo
y moviéndolo siempre, creo que donde sale la presión rápido, ¿no? Listo, Luis. Listo, gracias, Pedro.